Me gustaría una vez más saludarles desde el Instituto Cervantes de Nueva York, desde nuestra cuarta tribuna de actualidad iberoamericana. Como saben, el Instituto Cervantes fue creado por el Gobierno de España en 1991 y además de sus sedes de Madrid y Alcalá de Henares, cuenta con 88 centros en 45 países en todo el mundo. Las tribunas de actualidad iberoamericana se ajustan a nuestra misión institucional, que es la promoción de la lengua y de la cultura en español. Pero concretamente se han planteado como una plataforma para la internacionalización de la cultura panhispánica en el mundo. Y tiene como objetivo primordial el posicionamiento de la cultura panhispánica. Es un placer y un honor poder contar con la colaboración de los consulados generales de los países iberoamericanos en Nueva York. En este caso, nuestro agradecimiento es para el Consulado General de Panamá, como país anfitrión de esta cuarta tribuna de actualidad iberoamericana. No se me ocurre mejor manera de transmitir este agradecimiento que hacerlo a través de su cónsul general, Elías Levy Cohen, por su colaboración en esta tribuna y, por supuesto, por ayudarnos a la elección de los tres invitados de hoy. Como en las anteriores tribunas, el país anfitrión tiene la difícil tarea de seleccionar las tres personas que los representarán y estoy seguro de que los panameños que nos estén viendo se sentirán muy, muy orgullosos de la elección de estas tres grandes figuras. Pero claro, como en todas nuestras tribunas, nos falta nuestro invitado especial. Queremos empezar por el saludo del Cónsul General de Panamá en Nueva York. Hola a todos. Deseo comenzar agradeciendo al Instituto Cervantes de Nueva York y a todo su personal, en especial a su director, Richard Bueno, y a su gestora cultural, Delia Antelo, por su esfuerzo y labor constante para promover la cultura y el idioma castellano en los Estados Unidos de América. El Instituto Cervantes de Nueva York nos ha convocado para presentar su cuarta tribuna de actualidad iberoamericana con mi país, Panamá. Desde sus orígenes, Panamá ha sido una zona de tránsito, inicialmente con la fauna continental. Luego, como punto de partida de expediciones hacia distintos puntos del continente y eje del comercio colonial con las famosas ferias de Portobelo. En un pasado reciente, se construyó el primer ferrocarril transcontinental de América y el Canal de Panamá. Los panameños decimos que, con el canal, dividimos nuestro territorio para unir al mundo. Solo imagínense que por Panamá, ese pequeño territorio de 75.000 kilómetros cuadrados, pasa el 3.5% del comercio mundial. Dicen que en el idioma originario, Panamá significa abundancia de peces y mariposas. Y allí deseo destacar la palabra abundancia y tomarme la libertad de vincularla con la palabra diversidad. Y es que desde un punto de vista cultural y sociológico, Panamá y su historia está íntimamente ligada con la diversidad. Hoy, Panamá sigue siendo un país de diversidad. Somos un crisol de razas, centro logístico de distribución internacional de carga, centro de conectividad aérea y marítima de las Américas y un hub de interconexiones de cables submarinos de fibra óptica, entre otros beneficios que Panamá le brinda a la comunidad internacional. Esa abundancia y diversidad cultural nos ha dado el privilegio de contar con un rico folclore, el vestido típico nacional más hermoso del mundo, y con personas que se destacan en las artes, las ciencias y los deportes, como Carla Cruz, ganadora por 2 años consecutivos de las mejores empanadas de Nueva York, Preston Bailey, famoso productor de eventos, y el doctor Rubén Kuzniecki, neurólogo especializado en epilepsia, quienes, dejando siempre el nombre de Panamá en alto, de una forma muy linda y digna, representan la diversidad, la cultura y el trabajo de nuestra gente. Quiero invitarlos a que visiten Panamá, conozcan su cultura, sus playas, sus islas y, lo más importante, su gente. Como dijo el Papa Francisco en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud realizada en nuestro país en el 2019, Panamá es un país de gente noble. Para finalizar, deseo agradecer a los tres invitados a esta cuarta tribuna de actualidad iberoamericana, a Carla, Rubén y Preston, y a todos ustedes por sacar un poco de su tiempo por Panamá. Muchísimas gracias. Un cariñoso saludo a los tres y un enorme agradecimiento por encontrar tiempo en vuestras apretadas agendas para compartir estos momentos con nosotros. Como suele pasar en este programa, a pesar de que tenéis trayectorias vitales muy diferentes, hay una faceta muy clara en la que los tres coincidís, y esa es la de hacer feliz a la gente. Me explico. El doctor Rubén Kuzniecki trabaja para mejorar la salud de sus pacientes. Carla Cruz trabaja para atender las necesidades y los deseos gastronómicos de los neoyorquinos. Y Preston Bailey
hace que se cumplan los deseos más personales, creando espacios especiales para eventos especiales. Una vez más, vuestras vidas convergen en ayudar a los demás. Enhorabuena y gracias. Para mí es un placer poder contar con vosotros y ayudar a que los demás conozcan vuestro trabajo y vuestras vidas, es decir, el trabajo de tres grandes figuras panameñas en Nueva York. Vamos a empezar con Carla. Queremos empezar contigo. Estamos como estábamos, como sabes, en el mes de la mujer, con lo cual queremos empezar con una fémina, con una mujer. Y te quiero preguntar, porque claro, todos tenéis vidas muy diferentes, pero que convergen, como hemos dicho. Pero tú llegaste muy joven a Estados Unidos, con 17 años. ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de la restauración? ¿Y cuál crees que es el secreto del éxito de tus empanadas, por las que has recibido grandes premios, la mejor empanada de Nueva York? Dinos. Ok, como ya sabes, vine a la edad de 17 años, estudié aquí, terminé el high school, pero mi background viene de mis padres. Mi mamá tenía restaurante, mi papá tenía negocio, o sea que crecí dentro de una familia en donde está el negocio, la cocina. Entonces eso ya viene parte de mí en la sangre. Y siempre, pues, mi mamá siempre tuvo la ilusión de tener un restaurante panameño en Nueva York, que sinceramente parecía prácticamente imposible por, tú sabes, el restaurante panameño, quién conoce Panamá, parecía un sueño súper imposible. Pues tú sabes, no, yo pasó el tiempo, estudié, me casé, tuve mis hijos, pero siempre tenía eso dentro de mí, un restaurante panameño. A mí me encanta mi comida, a mí me encanta mi gastronomía de mi país, y a veces uno se le antoja comerse algo y no tiene dónde. No tiene dónde comerse una tortillita con un queso. Entonces yo siempre he tenido eso. Digo, si algún día tengo la oportunidad, yo voy a hacer un restaurante panameño. Y eventualmente pasaron los años, pero nunca se me fue esa cosquilla, esas ganas de hacer algo, ¿no? Y se me dio la oportunidad y lo hice sabiendo yo que iba a ser un reto súper grande, porque si te das cuenta, nuestro país es súper pequeño. Mucha gente no nos conoce. Entonces, introducir en Nueva York un mercado donde hay tantos países alrededor del mundo, tú consigues restaurantes, yo creo que de todos lugares, pero busca tu restaurante panameño. ¿Y dónde queda Panamá? ¿Y eso dónde es? O sea, ¿qué es? Entonces, parecíamos como, suena feo, pero como que fuéramos como algo raro, como que algo como que no existiéramos, ¿no? Sí. Y nosotros existimos, o sea, nosotros somos un país súper hermoso, bello, que tenemos una cultura espectacular, una gastronomía increíble de sabores. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo por mí, para mí, como persona, como mujer, como profesional, y al mismo tiempo para dar a conocer mi país. Mi país es súper hermoso, yo amo mi país, yo llevo aquí. Bueno, y además damos fe por los premios que has recibido, que lo has hecho a lo grande además, ¿eh? O sea que vamos. O sea, que me puedo quejar. Muy bien, enhorabuena. Bueno, vamos a seguir conociendo a nuestros invitados. Tenemos en segundo lugar a Preston Bailey. Preston, with you, I'm going to have to ask you this. You've got designer, communicator, writer, you've done all sorts of things. Your profile is that of a multifaceted artist. How did you decide to focus your creativity on the wedding planning or wedding designing business or industry? First of all, I came to New York when I was 19 years old. Actually, my parents decided to send me here because while in high school, I was getting into trouble. They're like, you have to get out of Panama. So for the first 10 years, of course, I lingered and I did a few things. I modeled, I had a clothing store. And then in 1980, basically, I was broke. I couldn't pay my rent. I mean, it was a really difficult time of my life. And I actually got into this business because I needed a job. It's just as simple as that. And, you know, and a very good friend of mine, the interior designer, Cuban interior designer, Vicente Wolf, suggested that I started doing flowers for one of his clients. And so began the most amazing journey of my life. It really has been a wonderful roller coaster. I started by doing flowers, then, you know, I wrote a few books, etc.
Yeah, well, your bio says a bit more than that, than just a few things. It says quite a lot. But and to judge by the background you've got there, the setting you've got in the background, you've done quite well. You've gone for broke. You mean this, all this little thing, that's nothing. That's nothing. Oh, my God. I love it. I love it. Actually, this is my showroom. This is where I receive my clients. They, when, you know, they come in, and this is what they first see. Okay, that's amazing. Thanks. Well, congratulations then, also Preston. Now, vamos ahora con el doctor Rubén Kuzniecki. Rubén, estamos en un ámbito completamente distinto ahora. Acabamos de cumplir un año de pandemia, exactamente ahora. Ahora, en su práctica médica, ¿cómo ha afectado la pandemia a la salud neurológica y en el caso particular de tu especialidad en la epilepsia de los ciudadanos? Sí, digo, la pandemia obviamente nos vino de pronto y nos golpeó fuerte a todos. Yo trabajo en Nueva York y trabajo en el sistema que se llama Northwell Health, que es el sistema más grande de salud de New York State y de la ciudad de Nueva York. Y obviamente tuvimos que take care de la mayoría de los pacientes con COVID que vivían en Nueva York. Y tuvimos que reaccionar porque la situación se deterioró, como ustedes saben, muy rápidamente y no estábamos preparados. Esto fue realmente una crisis de salud increíble que yo nunca la viví en mi vida antes y creo y espero que nunca la viva otra vez. Porque el virus no solamente nos overwhelmed desde el punto de vista médico, pero sí, también presentó cosas que nunca habíamos tenido experiencia. Tuvimos que, como se dice, learn to fly when you're up there. Y muchas cosas tuvimos que aprender y manejar de esa manera. Lo que sí te puedo decir es que los humanos somos muy capaces de aprender rápidamente lecciones y aprendimos rápidamente y como ustedes saben, pudimos realmente manejar la situación eventualmente. Gracias a Dios tenemos la vacuna ahora y yo creo que hemos conquistado esta plaga. Bueno, esta pandemia entonces, como nos decía Rubén, como nos decía el doctor, ha afectado a todas las industrias, a todos los negocios y a todos los ámbitos laborales. En el caso de la restauración, especialmente duro. Ahora, luego hemos visto cómo se ha podido empezar a comer en terrazas y hace poco nos han permitido ya empezar a utilizar los interiores. En un caso que puede ser menos conocido, como es la cocina panameña, ¿cómo has podido ofrecer esa degustación de gastronomía panameña en un ámbito que, como tú mismo has dicho, es menos conocida? ¿Qué diferencia tiene la gastronomía panameña respecto a otras de Latinoamérica? Yo creo que no es mucho la diferencia en lo que es Centroamérica, porque normalmente tenemos casi que el arroz, que los frijoles, tenemos casi lo mismo. Lo que cambia es un poquito el sazón, la manera de cómo preparar los alimentos, pero prácticamente yo creo que no tiene nada diferente. En especial es el sazón, ciertos condimentos que en muchos lugares no lo conocen y nosotros, yo creo que el panameño sin el culantro es difícil que no cocine. Entonces, yo creo que ese es un ingrediente especial, un toque que tenemos nosotros que en lo personal yo le pongo a mi comida y yo creo que puede diferenciar, ¿no?, entre los otros países. Hablábamos de que si habías notado mucho la pandemia en Cruzland, habéis tenido que cerrar una temporada, habéis seguido abiertos, habéis estado dando comidas a domicilio, ¿cómo habéis podido operar, Carla? Sí, cuando empezó la pandemia, la pandemia afectó mi casa, o sea, a principio de pandemia quedamos todos enfermos en la casa, o sea, yo cerré el restaurante por mes y medio, lo mantuve cerrado, entonces tuve la ventaja, yo creo que al mismo tiempo de tener un restaurante pequeño y que mi comida de por sí es takeout, entonces se me hizo yo creo que fácil y el COVID nos afectó a todos, pero yo no puedo hablar comercialmente mal del COVID. O sea, el COVID a mí me dio formas de cómo interactuar, cómo cambiar para hacer negocio. Y me ha servido, o sea, que yo no me puedo quejar del COVID comercialmente. Sí, no. Y además son cosas que has aprendido y que puedes seguir manteniendo en el momento en que abramos al público. Está muy bien. Acuérdate que yo quiero cita para el sábado, ¿eh? Que yo quiero unas empanadas maravillosas el sábado y yo invito a Preston y a Rubén a que se apunten también, que tienen una pinta. I'll come with you. Okay, see you on Saturday then. Bueno, okay, let's see, Preston, since we're talking now. You have to tell me a little secret. I mean, you have to tell me absolutely everything about your clients.
I've been pulling my strings, you must know. I've been pushing my way around, and I've been informed that not only do you rub shoulders with the very best, with the elite, but that your client roster includes celebrities, presidents, royal families, CEOs, and athletes. Oh, me, oh, my. How? What can you tell us about that? And again, you know, I think I've been incredibly fortunate. I mean, being a Panamanian and being able to survive in New York. And I think what I've done it is Panamanians are hard workers. And we understand the value of getting up early, working hard, trying to make a difference. And, you know, throughout these years, I've been really, really fortunate in starting as a florist, and my business flourished. And, you know, as you said, yes, I'm guilty. I don't even know if I should say this, but, you know, as you know, I did Mr. Donald Trump's wedding. Wow. His daughter and his son. So, yes, you know, he was a very sane man back then. Will you let us in a little secret or something about that? Any? No, I really wish I could say something negative about the man, regardless of what he was as, or was not as a president, but dealing with him as a client paid his bill. So as far as I'm concerned, you know, and he was rather decent to work with. But, you know, for me, it's really a pleasure, you know, being from Panama, from a very, very poor family, grew up in Chilibre. You know, I still, you know, I try to go back to Panama at least once a year. And every time that I go home, it's like, oh, I breathe differently. Yes. You know, I think the Panamanian song, right? I mean, Panamanians have this wonderful glow about life. And for me, it's important to really go back and touch my roots, so to speak. But, you know, and I think our background, I don't know if you both would say the same. I think our background of working and trying hard and not be afraid of challenge, you know, I've always said that it's a privilege to have a job. In Panama, you know, sometimes it's difficult to get a job. The fact that we have one, it's always good to truly work hard and you know, do our best. And I've been incredibly fortunate. That's good, yeah. Los dos, Rubén y Carla, ¿estáis de acuerdo con lo que dice? Sí, yo diría, como Preston dice, una de las ventajas de los inmigrantes a cualquier país es que tenemos ese empuje de tratar de igualizarnos con los locales. Entonces eso nos empuja a trabajar más duro, al doble que los otros y al speed de los otros para poder llegar a ser considerados subconscientemente iguales. Y eso nos da una ventaja. Y aparte de eso, obviamente somos transculturales porque tenemos nuestro Latin root o otros roots. Y los mezclamos con la nueva sociedad o la nueva ciudad donde vivimos. Y eso nos da ventajas. Hay algunas personas que tienen dificultad con eso, pero si uno la sabe manejar, creo que se transforman en cosas positivas para nosotros. Es totalmente correcto, sobre todo en una ciudad como Nueva York, tan multicultural, multiétnica, ¿no? Y bueno, pues es multilingüística, como podemos ver, ¿no? Yo tenía una pregunta, Rubén, para ti, porque estás muy implicado, he estado leyendo en tu país a través de la Fundación Luces, que se creó en 2014 para ayudar a las familias sin recursos afectadas por la epilepsia. Correcto. ¿Cómo desarrollas esta labor humanitaria tan importante que implica la complicidad de otros neurocirujanos estadounidenses? Sí, yo me he mantenido obviamente muy conectado con la medicina en Panamá y desde el año 2007 o 2006 más o menos, yo comencé yendo a ayudar al hospital de niños a manejar los pacientes con epilepsia y especialmente en aquellos niños que necesitaban cirugía porque la epilepsia no se podría controlar con las medicinas. Y empecé a traer mis colegas de los Estados Unidos y para ellos eso era un sueño, venir a un país como Panamá por una semana a trabajar día y noche porque vamos a Panamá y operamos desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche todos los días para ayudar a estos niños y que están tan desafortunados que no tienen ningún tipo de posibilidad de curación o de cura. Y eso fue desarrollándose poco a poco. Y en el 2012-13, yo me di cuenta que el problema no era solamente llegar a un equipo de Estados Unidos, operar a estos niños,
Pero ¿qué pasaba con estos niños después y con estas familias? Y una de las y uno de los ejemplos más vitales para mí fue lo que pasó un día que operamos a un niño. La mamá estaba llorando después de la operación porque todo había salido muy bien. Y la mamá me dijo, yo le pregunté, ¿por qué está llorando usted? Si debería estar muy contenta. Me dice, no tengo plata para comer, no tengo plata para las medicinas, no tengo nada para tratar a mi hijo en lo que viene los próximos años. Entonces se me dio la idea, no es solamente venir a ayudarlos a hacer esto, pero si no, tenemos que hacer algo para ayudar a estos niños y a estas familias. Ahí comenzó la fundación y ahora en este momento tenemos más de 500 niños en Panamá y familias donde las ayudamos con las medicinas, con equipo médico, con salud, con otros tipos de support. Y ha sido una de las cosas más bonitas que hemos hecho en los últimos años. Muy bonito y muy loable. O sea, que merece un aplauso enorme, querido Rubén, porque la verdad, eso de ese altruismo, ¿no? De intentar ayudar a los demás de una manera, bueno, pues como dice la palabra, sin esperar nada a cambio, está muy bien. No sé. Quería preguntaros, habéis hablado un poco, estas preguntas ya son un poco generales, ir saltando el que quiera contestarla, porque habéis hablado un poco de vuestros comienzos en Nueva York, ¿no? Cuando llegasteis, tal, pero quería darle un pequeño enfoque diferente. ¿Cómo fueron vuestros comienzos en Nueva York? Pero sobre todo, ¿cómo ha cambiado vuestra visión de lo que originalmente esperabais cuando llegasteis? Claro, llegaríais con unas perspectivas que a lo mejor luego se tornaron diferentes, no lo sé. Bueno, pues, no sé quién quiere empezar. Yo, como soy la única dama, digo yo que... cuando mi mamá me trajo, en realidad a mí no me gustaba, ¿sabes? Cuando uno llega a 17 años, uno dejó la escuela, los amigos. Entonces mucha gente hablaba del sueño americano y yo no sabía lo que era el sueño americano. Digo, ¿qué es eso? Entonces, pues viví ya como por estar aquí, mi mamá me trajo, pues hay que aprender el idioma, hay que estudiar, pero no era algo que yo veía como que, era lo que yo quería. Entonces, cambiando el tiempo, yo escuchaba mucho del sueño americano. Y un día venía yo caminando y digo, ¿qué será el sueño americano para mí como persona? Y yo dije, bueno, para mí sería... Yo siempre he sido como extravagante, me gusta todo lo boom, todo lo raro, me gusta llamar mucho la atención. Digo, algo para mí sería que yo llamara la atención, que la gente tuviera que ver algo conmigo. Y entonces pasó el tiempo y ahora a este tiempo, a esta edad, puedo decir que el sueño americano existe. Lo único que tenemos que buscarlo dentro de nosotros. Entonces yo creo que eventualmente con los años, ¿no? Uno va aprendiendo, va cogiendo experiencia y uno se mentaliza uno como persona y se da cuenta en realidad lo que uno quiere ser, no lo que otros quieren que tú seas, ¿no? En lo personal, esa es mi experiencia, no sé los demás. Rubén, yo me vine a entrenar, como muchos médicos de Panamá o de otros lados vienen a entrenarse a Estados Unidos, con la intención de volver a su país. Pero obviamente uno hace planes y la vida le cambia los planes. Me di cuenta de que lo que yo quería hacer, la parte académica, la parte de investigación, no lo voy a hacer en Panamá, no lo podía hacer en Panamá. Entonces me decidí quedar en Estados Unidos y tomé esa línea. Y me fue muy bien. Y mis expectativas al principio fueron cada vez más superando, y llegué a cambiar las ideas que tenía. Y por eso pude, yo creo que en mi carrera, tener los éxitos que tuve. Bien. Preston, what about you? Is that something you would sort of would apply to you? Oh, yes, it has. And, you know, I neglected in saying that when I left Panama, I've actually dropped out of high school. So for someone that doesn't even have a high school education, coming to New York and the opportunity that the American dream, so to speak, offers is very real. I think that it's there, is a matter of, which I've always tried to do, things with integrity, do things that are different. I mean, that's the wonderful thing in America. You have to come here and you have to bring something that is unique. And as the doctor said earlier, and he's 100% right, as immigrants, that is ingrained in us. You know, the ability to appreciate what's the opportunities that exist for us.
And I think, you know, that if I was to say the American dream is very real, it's just a matter of truly, as we said earlier, hard work and integrity. Muy bien. Y ahora dándole la vuelta a la pregunta, ¿cómo habéis percibido vosotros o habéis percibido que ha cambiado la idea que tienen los neoyorquinos de Panamá desde cuando llegasteis hasta ahora? Que lo conozcan más o menos, que haya cambiado la impresión. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Every single American that I know, first of all, I tell everyone to go to Panama. I'm like the best PR that Panama has, by the way. Everyone that I've visited, they come back and they're blown away. First of all, they didn't really understand what our country was about. And when they arrive, it's like, oh my God, a lot of them buy properties. There's so many friends of mine that have, you know, have gone to Panama and plan to retire there. So, you know, I think it's, you know, it's kind of a wonderful. I think the three of us are good publicists for our country. That's the idea. Okay, so Carla or Rubén, vosotros, como que en vuestra experiencia, ¿cómo ha cambiado la percepción de Panamá para los neoyorquinos a lo largo de los años? Para mí, definitivamente lo que es la gastronomía, o sea, todos comemos, a nosotros, o sea, todo el mundo come, a mí me encanta comer. Entonces, ha cambiado mucho porque, como lo dice Preston, lo mismo que él hace, tienes que ir a visitar a mi país, o es lo mismo que digo yo. ¿Y dónde queda Panamá? Somos tan chiquiticos que no nos conoce. O sea, ¿qué pasa? Y Rubén. La mayoría, bueno, lamentablemente no hay muchos médicos panameños en general en Nueva York, no hay muy pocos que aquí, así que la gente siempre está muy sorprendida diciendo, wow, un médico de Panamá acá trabajando en un hospital muy importante, así que siempre creo que eso trae un poquito de positividad, ¿no? Y por ejemplo, dando otra vuelta de tuerca a la pregunta, ¿ser panameños para vosotros ha supuesto un reto, un impulso o un beneficio para vuestras carreras? ¿Qué ha supuesto? ¿Un reto? Un reto, porque no nos conocen. Entonces, súper difícil que, suena duro decirlo, pero es súper difícil que nos tomen en cuenta, porque no nos conocen. Correcto, pero como yo creo que Carla, como dices, el reto nos beneficia de una forma. Sí. Porque nosotros tenemos que trabajar más fuerte, ¿no? Duro. Hace trabajar más duro. Exacto. You know, for me, of course, being a Black Panamanian, whenever they say, where are you from? And I said, Panama. It's like, wow. So most people think I'm an African-American from America. So usually it's a big, big plus. The fact that I'm a little bit different and unique, you know, I think it's a big plus. Sí. Can I just say that? Doctor, what you're doing is extraordinary. I'm so It's amazing. If you're involved, if you have to raise money, if you have to, please. If you need anything, cuenta conmigo. Get in touch with us. I think what you're doing is... Thank you. I will not forget you. No, please. If you have any benefits... Definitely, you know, we can do something together and, you know, and raise a lot of money, so, you know, to send it to those guys in Panama. Definitivamente cuenta conmigo 100% lo que necesite, doctor. Estoy a sus órdenes. Vamos a compartir contacto. Yo creo que entre los tres podemos hacer algo grande para Panamá. Este es uno de una de las muestras más claras del espíritu panameño, de la colectiva, de compañerismo y de ese altruismo que se identifica a los tres y que realmente se está viendo en directo ahora mismo. Y, por supuesto, otro de los objetivos del programa Tribunas de Actualidad Iberoamericana, para dar a conocer a toda esa visión de panhispánica que tenemos en todas las hermandades, todos los países hispanohablantes, y que compartimos tantísimos valores y tanta cultura. Entonces, me honra mucho estar escuchando lo que estáis diciendo, porque el proyecto de Rubén, del doctor, es absolutamente fascinante, muy bueno. Bueno, entonces casi me coméis la quinta pregunta, que es ¿qué aportáis en esta heterogénea sociedad neoyorquina? Evidentemente veo que mucho, pero si podéis ampliarlo un poco más, ¿qué aportáis vosotros como panameños en la heterogénea sociedad neoyorquina? Bueno, yo como restaurante panameño, pues lo que aporta es mi cultura, ¿no? El sabor, la comida panameña, y darle, aparte de la comida, un poquito como de esa chispa, ¿no? Que nos... los
caracteriza a nosotros como los panameños. A nosotros nos encanta la rumba, nos encanta la música. Entonces yo creo que eso lo he plasmado mucho en mi restaurante. Entonces yo creo que es por eso que el panameño se siente acogido, como que estamos en Nueva York, pero estamos como en casa, ¿no? Porque el panameño, aparte de que nos encanta beber, nos encanta comer, nos encanta la rumba, es una combinación completa, ¿no? Entonces cuando nos encontramos todos, como dice Presto, muchas razas, o sea, tenemos panameños negros, blancos, y tenemos una mezcla de panameños, y cuando nos encontramos, es como que, wow, estamos en Panamá. O sea, la gente se siente, estamos en casa, ¿no? Yo creo que esa es más mi proyección, ¿no? De mi país aquí en Nueva York. Sí. And you know, and as far as I'm concerned, if you look at my work, it's full of trees. I mean, I try to bring the beauty of Panama's nature and the rainforest. I mean, I have done trees, so many different kind of trees and the beautiful colors of Panama. You know, a lot of that is expressed in my work. And, you know, I think that's a really wonderful way to keep in touch with who I am and also to bring it to the world. Right, you can see straight away when you look at your work, the lush foliage, the flower. Oh, yeah. I love it. Yeah. Very good. Pero que te aprovecho para todo el mundo que vayan a visitar la página web de Preston porque es fascinante el que hace. Y Rubén, ¿querías aportar algo más? Digo, para mí obviamente es más fácil porque cuando yo estoy con un paciente y le brindo beneficios de salud, es fácil tener esa entrada en su corazón. Pero también la otra cosa es que yo creo, como yo dije antes, yo creo que simplemente ser panameños en una sociedad americana y hacer algo bueno y bien, sí, eso simplemente nos eleva y da a la gente, wow, ustedes son de otra cultura, pero realmente están haciendo una cosa increíble y beneficiosa para todos nosotros. Y aparte de eso, el doctor habla español, ¿no? Yo creo que mucha gente no habla español y se siente cómoda con un doctor, por lo menos yo hablo inglés y español, pero si me dan un doctor que habla español y panameño, pues me siento súper más cómodo, ¿no? Yo creo que es una ventaja para el doctor. Sí. Bueno, pero panameño que habla español y que es tan bueno, hombre, que da, y así podemos exigir, queremos lo mejor, ¿no? Pues imagínate, ¿qué más puede uno pedir? Oye, y tengo una pregunta, ya vamos a ver si toco la fibra ahora. ¿Qué extrañáis de vuestra querida Panamá? El calor, el clima. Para mí, el calor, a mí me encanta el calor, el clima y la comida. La soda, o sea, cositas que aquí no hay, ¿no? Pero a mí me encanta, yo extraño el calor. Muy bien. Eso es lo primero que extraño, el calor. Me, of course, as I said earlier, la gente, the people, the Panamanian warmth. Yeah, that's true. It's so palpable and it's so there. And as I said, it's important to me to go back to just to connect with that, but it's definitely the Panamanian people. Sí, pero es interesante porque si os fijáis, tanto como decía antes Preston también, él utiliza en todo su arte la vegetación, el follaje panameño, claro, viene, él trae de allí en su imaginación para crear cosas que se comparten en un ambiente completamente distinto, con lo cual es capaz de aportar cada uno su recuerdo de Panamá para su expresión diaria. Carla, es evidente, las mejores empanadas de Nueva York son de Panamá, ahí no hay más que decir. Y claro, y cuando es una cosa más difícil, como lo de Rubén, pues él ha conseguido traer y llevar gente de Panamá a Estados Unidos para su curación, con lo cual es redondo. O sea, la alianza que habéis creado ahí es muy buena. Enhorabuena, porque espero que todos los panameños que os estén viendo estén tan orgullosos como lo estoy yo, que ya me considero casi panameño con vosotros. O sea, voy a terminar con una sola pregunta, porque hemos estado ya hablando. Esto podría durar años y años porque es muy relajado y muy cómodo estar con vosotros. Me encantaría repetirlo todas las veces, todas las semanas. Pero voy a haceros una pregunta difícil, probablemente la más difícil de expresar. Evidentemente estáis orgullosos de ser panameños, pero ¿por qué? ¿Por qué estáis tan orgullosos de ser panameños? Para mí, mi país es súper hermoso, como te comenté anteriormente. Panamá tiene una cultura increíble. Somos una mezcla de culturas, somos tan diferentes. Y para mí, yo creo que mi país, sin ofender a ningún país,
es el mejor país del mundo, con sus defectos y virtudes como todos, pero mi país yo lo amo, yo adoro, yo entraño mi país. Yo creo que es por eso que plasmo en mis platos de comida, plasmo el amor, la añoranza que tengo por mi país. A mí me encanta mi país. Siguiente persona que quiera abrir su corazón. I was trying to think. I think that's a very good question. And I'm reminded of when I first came to New York and realized that there was racism and there was a separation between blacks and whites. And it was such a shock to me. And the reason why, as the young lady said, that in Panama, we were so used to live together and, you know, blacks and whites, you know, it's just one big, wonderful melting pot. So, you know, I was very surprised when I came there. First, it's like, oh my God, this exists in our país, you know, in our country. That's not, that doesn't happen. So one of the things that I'm really, really happy that remains, that Panameños, as, you know, estamos mezclados. Totalmente. Ya antes ya alguien habló del melting pot, pues ahí lo tenemos más asumido, ¿no? Digamos. Rubén, doctor Kuznetsov. Tres cositas pequeñas. Primero, somos pocos. Realmente somos muy pocos en el mundo. 4 millones apenas. Un país chiquito, poca gente. Pero dentro de todo hemos hecho mucho, yo creo. Tenemos un país que a pesar de todos sus problemas, ha evitado la violencia política que se ha desarrollado en Latinoamérica. Es un país que tiene bastante paz dentro de todo, especialmente paz política. Y yo creo, como Preston decía, somos bastante menos prejuiciosos, más democráticos que otros países y otras culturas. Porque en Panamá la gente se mezcla mucho más que, por ejemplo, acá. Lamentablemente esa es la verdad. Es curioso porque normalmente cuando hay países que hacen alarde de su composición multiétnica o pluricultural, Estados Unidos parece que saca pecho, pero realmente, por lo que decís vosotros, Panamá lo tiene mucho mejor organizado y más asumido que aquí, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Pues enhorabuena, porque realmente a mí me han entrado ganas de irme mañana mismo a Panamá, o sea que me habéis convencido sin haber hecho ningún esfuerzo. Yo me llevo de aquí ya 3 nuevos amigos, porque sois un encanto de personas, estoy muy, muy contento. Querida Carla Cruz, querido Preston Bailey, querido doctor Rubén Kuznetsov, ha sido un absoluto placer teneros aquí, ha sido una maravilla que pudierais compartir todas vuestras experiencias y estamos conectados ya de por vida. Enhorabuena a vosotros tres por todo vuestro trabajo, que es fascinante, y enhorabuena a Panamá por teneros. Gracias, gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias, gracias. Gusto, y de antemano voy a darle... perdón, doctor. No, de gusto en conocerlo a todos, Carlos. Sí, de antemano les voy a dar la buena nueva. Voy a abrir un restaurante más grande, wow, al lado de donde estoy, y se va a llamar El Carnaval. Por lo mismo que estábamos hablando de la mezcla, ¿no? De cómo nosotros, los panameños, nos mezclamos. Entonces, digo, ¿qué nombre le pongo? Y yo creo que el carnaval es una de las fiestas donde el panameño, el más chiquito hasta el más adulto, el blanco, el negro, el mestizo, todo el panameño espera para gozar esa fiesta. Entonces, por eso le voy a llamar a mi nuevo restaurante, llamar El Carnaval. Buenísimo. Porque es una mezcla de todos nosotros los panameños. Pues ahí estaremos también. Pero el sábado, ahí me tienes a mí ahí. Ahí te voy a esperar. Y Preston creo que se apunta también, me ha dicho, ¿no? Presto, claro, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer haberos conocido y teneros en el programa. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Mucho gusto, doctor. Cuenta conmigo, doctor, en lo que necesite. Gracias. Presto, come with me, anything. I love decoration, I love all that. So anytime you guys want to come, welcome to the restaurant. Bienvenido. That's okay, because I love food too, so I'll be there. So you're very compatible, highly compatible then. And I hope that nobody needs me. We need you, doctor, of course. That's so generous of you. For the good thing, because nobody wants to be sick. But not needs me as a patient. Yes. Okay. Bueno, encantado de teneros. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós. Gracias.